Hola chicas, muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. Hoy es sabadito lindo, 15 de mayo. Y miren, ya ando lista. Ahorita son las 8 de la mañana, me levanté las... ¿Qué hora son? No recuerdo qué hora me levanté. Yo creo que me levanté como las 7. No, 6 y media. Porque me puse a echar una lavadora y a recoger un poquito ahí adentro. Me voy a ir a la clase del... ¿Saben una cosa, chicas? El día que me metí a las bicicletas, me encantó la clase. Y ahorita en 22 minutos va a empezar. Todavía no me voy de la casa, no está lejos, pero... Hay los sábados, los lunes, los martes, los miércoles. Casi todos los días de la semana. Pero los días que yo no voy a poder ir es el miércoles, porque es el día que yo salgo un poquito tarde de mi trabajo. Y es más temprano los miércoles. Y el martes es a las 9, pero como los martes yo descanso, hay veces que voy a tener cita o Juan va a tener cita temprano, pero por igual, si no tengo nada que hacer, me voy a ir. A las 9 de la mañana va a empezar. Y, ay, no saben, me encanta, me disciplino, me encanta la clase esa. Y ya me metí, dije, ahorita no tenía ganas de levantarme porque anoche nos dormimos bien noche por el cumpleaños de Liz, por estar ahí platicando y todo eso, y me dormí bien tarde y ahorita no, dije, ahorita sí me levanto. Tenía mucha flojera y tenía mucho sueño porque por igual ayer, en la mañana entré temprano a trabajar, ayer viernes, y... Pues me desvelé bien mucho, me levanté a las 5. Creo que sí a las 5, ya ni me acuerdo, pero me levanté bien tempranito porque tenía que estar allá a las 7, en lo que me levanto, me hago mi café y todo eso. Me levanté temprano, así que estaba bien desvelada y dije, no, me tengo que levantar y me tengo que levantar y me levanté y ahí voy en friega. Y ustedes saben, pues sí, sí es un sacrificio, pero pues por igual, ayuda. Y ahorita me voy a ir. Ay, estoy bien emocionada porque ay, me encanta esa clase. A mí el ejercicio es mi pasión, ustedes lo saben. A mí me encanta y no lo voy a disfrutar ahorita al mil. Pero la cámara se está petateando y la voy a dejar cargando. Así que acompáñenme, mis chulas, porque nos vamos al gym. Hola, chicas bellas. Ya salí de la clase de bicicleta. No, hombre, esta maestra que nos da disculpen la cara deslavada, bueno, siempre la traigo, pero ahorita solamente me puse mi protector solar y mi cremita y vámonos. Les cuento que la otra clase la da otra persona, lo entre semana, y hoy la dio una americana. Yo nunca había estado con ella porque como apenas me suscribí a las clases, no había venido, pero bueno, con ella, es mi primera vez porque es mi primer sábado que vengo. Pero les cuento que, oh my goodness, esta señora nos pone a derretir la grasa. Hagan de cuenta que a las... No, hombre, nos pone con una fuerza. Sudé como loca, a chorros. Hasta me estuve un ratito en lo que se me... Y luego para acabarla de fregar no me traje ni una toalla. Todas traen su toalla y se me olvidó. Porque estás chorrié y chorrié y chorrié de sudor, es lo que me gusta. Trabaja la pierna, a mí me encanta. Los brazos sí no los trabajo casi, estoy en eso. Estoy tratando de trabajar mucho el brazo, hacer pues más así para apretar más esto. Yo me enfoco como más en la panza y en la pierna, pero voy a empezar a trabajar. Porque también hay clases, ahorita miré que hay clases de pesas en la mañana. Ahorita miré en un lugar y está el de la bicicleta, pero yo de verdad me encanta la bicicleta. A mí me encanta la adrenalina, así lo que está fuerte, lo que te cueste, lo que sientas que te duele, que tu cuerpo te está doliendo, te está sacrificando, pues. Ay, no, ya dos personas se salieron, no aguantaron, se salieron. Es que está fuerte, está bien pesado y cada maestra, pues yo pienso que tiene su propio, porque esta como que nos puso a sudar más que la que nos pone entre semana. Yo sentí que ahora sudé a chorros. Dije, ahora sí, a derretir grasa. No, estuvo caliente la cosa ahora con el ejercicio. Y ahorita voy a hacer unos mandaditos y al rato voy a regresar de vuelta al gimnasio porque va a venir Liz y va a venir las niñas. Se van a venir ahorita al ratito, nomás que yo me vine a la clase, pero regresamos al rato para hacer como lo que es pesa. Voy a hacer otras cosas que pues...
necesito trabajar de mi cuerpo. A mí me encanta el gimnasio, me fascina. Yo tengo que tener mi espacio para mí, porque es mi pasión. El ejercicio, patinar, andar en bicicleta, andar en burro, andar en caballo. Todo lo que sea de así de adrenalina, de cosas que me encanta. Chicas, así que motívense y suscríbanse o hagan ejercicio en su casa. Yo cuando no estaba suscrita en el gimnasio, yo así ahí en la casa corría y corría y corría y hasta por 2 horas. O sea, haciendo ejercicio tú lo puedes hacer en tu casa bajando tu app y allí lo haces. Como la cuarentena, hicimos toda la cuarentena, Ana y yo, el app que siempre les ha dado Ana. Ese está también bien fuerte, te hace sudar mucho. Así que pues, para hacer ejercicio hay que no tener pretexto, porque es nuestro tiempo, nuestra hora de hacer ejercicio. Miren, las uñas las traigo ya todas quitadas porque se me cayeron allá andar echando talacha en la casa. Y la señora está enferma, ya les había dicho, y ahorita pues apenas va a empezar a trabajar esta semana que entra y me las voy a poner porque pues mis manitas pobrecitas están bien feas. Miren, chicas, pues ya vieron que fui a la Walmart y compré mis plantitas. Ya tengo aquí mis inventos, aquí tengo mi poderosa. Ya saben que mi carretilla es mi pasión, chicas, porque esto es lo que me saca de apuros. Tengo la tierra, porque siento que le va a hacer falta. Ya tengo otro bote con tierra. Le va a hacer falta. Y ustedes saben que siempre le hace falta poquita tierra. Entonces le voy a rellenar poquita aquí y poquita esa. Y voy a arreglar las plantitas. Ahora las quiero poner diferentes. A ver si cuando vaya a la nursería no me arrepiento y diga, ¡ay, no! Ya las arreglé. Es que cuando voy a la nursería me fascinan las flores que hay ahí, chicas. Y yo me emociono toda como chiquilla con juguete nuevo. Y cuando ya menos acuerdo, quiero las que están ahí. Ay, es que traen unas bien bonitas. Pero hoy quiero ponerle como tutti frutti en cada macetón. En cada macetón de esos dos. Así que voy a hacerle, pero voy a hacer estas, pero las voy a poner de diferentes. Voy a usar diferentes plantitas. Y ya voy a ir comprando poco a poco, porque si se dan cuenta tengo bastantes macetas. Porque a mí me encantan las flores, me fascinan. Este voy a tener que comprar para esta, voy a tener que comprar para esa. Pero ya para esas voy a comprar una sola grandota, de esas que se esponjan. Y aquí en las entradas de las escaleras también voy a agarrar otras. Estas, miren, también voy a poner esta aquí. Pero estas todavía no sé cuáles vaya a poner, no sé cuáles vaya a usar. Y las que están enfrente de mi cuarto también son unas macetas grandotas de barro. Estas, todas estas macetas que tengo son de barro. A mí me encanta el barro, cómo se ven las macetas en las de barro, me encantan. Todas estas son de barro, aquellas también son de barro, las que están allá donde está el tronco aquel. Entonces todas esas las voy a usar, pero voy comprando poco a poco. Y ahora sí le voy a poner a la carretilla, también le voy a poner unas plantitas, porque ya ven que la carretilla pues se ve bien, ustedes saben, bien rústica con las plantitas. Miren qué bonitas están, las están allá en la orilla del puente. Y se dan cuenta, ya corté la yarda, miren. No, hombre, si soy chingona, en un ratito me pongo y a todo lo que da con mi música en los oídos y ando como loca, voy y vengo con la máquina. Pero ya Juan anda viendo un carrito, si Dios quiere, a ver si lo agarra para cortar la yarda, porque dice que es mucho trabajo para mí. Y anda viendo, primeramente Dios, ojalá que lo tratemos y vamos a agarrar uno, pero todavía no sabemos. Así está en trato, pero todavía no está. Hasta que no lo tenga en la casa, hoy sí ya lo agarramos. Pero sí anda que quiere comprar uno, porque dice que no me doy abasto. Y yo sé que los vecinos que vivan allá van a cortar su parte, pero de todas maneras, pues toda esta tengo yo. Y luego toda la que está acá enfrente, y siempre es mucho para mí. Así que miren, ahorita voy a poner mis plantitas y les voy a mostrar cómo voy a hacerlo, a ver qué tal me queda. Voy a tratar de poner las plantitas estas, pero voy a ver qué tal. Quiero como calarle y poner una de estas aquí y poner hacia alrededor como una, no sé, como una, todo alrededor de estas, pero no quiero que quede muy abajo, por eso quiero ponerle un poquito más de tierra para que no quede muy abajo. Ustedes saben, los inventos chinos míos. Y por eso traje esta maceta, porque esta maceta ya no tiene plantas. Tengo otra ya, que voy a usar más tierra, pero... Y pues como ya no me quiero revengar, una vez sí acarrí, no sé qué, acarrí, la grava, anduve echando grava ya hace muchos años y me salió una hernia. Y pues me tuve que sacar la hernia, me curé.
ya después de tanto tiempo, porque a veces no me pongo la faja y y se me pasa y no, pues yo, esto es lo que a mí me gusta, me encanta, me entretiene. Mis tardes aquí son regar mi yarda, mi jardín, mis flores, y ya cuando las tengo, regarlas. Y bien bonito que se ve afuera, bien alegre cuando tienen sus plantitas, mis chulas. Yo no sé si ustedes se emocionan como yo, pero yo sí me emociono toda. Cuando yo tengo mis plantitas, yo sí me motivo, me emociono, aunque a veces ando a todo lo que da, pero ya ven que uno tiene que tener su espacio. Ahorita ya corté la yarda y puse a cargar la pila porque se me descargó. Pero en lo que se carga, pues voy a echar aquí la talacha de las plantas. Pero ahorita, si primeramente Dios, ojalá que se haga el trato con el carrito que Juan quiere comprar. Y ya si lo compra, pues ya va a ser más rápido para mí cortar la yarda, ya no va a ser tan. Aunque a veces sí la voy a cortar así con la maquinita porque me gusta como para hacer ejercicio. Y luego a veces me pongo bronceador y me bronceo con la... Me pongo un short y ando con la maquinilla todo lo que va aquí en el terreno. Y ahorita quiero poner esta, pero la quiero poner aquí en medio. Así. Vamos a ver cómo queda, ¿eh? No creen que voy a... Voy a ver cómo queda mi invento, chicas. Pero espero, y ahora que ponga estas plantas, queden bien bonitas, porque como me motivo como loca, como chiquilla. Oye, la cámara que dice que es la cámara espesa. Habla. Estas plantitas, dejen quito la macetota de aquí. Estas plantitas cuelgan bien bonito. No sé si poner una aquí. Ah, nomás traje tres. Cuatro. Quiero poner una de estas aquí porque estas creo que cuelgan bien bonito estas. Miren. Estas se estiran y crecen bien bonito. Caen. Esperemos en Dios que, como sí tengo buena mano, no crean que no la tengo tan mala para las plantas, sí se me dan bien bonitas, pero quiero, ahora le voy a calar así, ponerle de muchas, a ver qué tal me queda. La plantita, no, les digo que no soy muy experta. Ahorita que ya esté lista, les voy a mostrar a ver qué tal quedó, para que me voy a emocionar aquí toda como chiquilla, les digo. Ok, chicas, vamos a ver qué tal queda esta. Nomás que como yo soy bien estricta, a mí me gusta que quede bien plantadita. No me gusta que quede al, como luego dicen, a la trochimochi. Estas, se les digo que se crecen así y se estiran y cuelgan. Pero como les digo, por eso es ponerlas así. Y quiero poner una moradita también. Acá en un lado, a ver qué tal. Nomás traje de estas cuatro porque sí están un poquito caras. Por eso quiero ir a la nercería para ver si encuentro unas poquito más, compro por cajitas y me salen como que un poquito más baratas. Pero, pues ustedes saben, ahí le busca uno de un lado y de otro. Por eso no he ido a la nercería, porque fui a la Walmart y ya de ahí encontré estas. Y ya cuando vaya a la nercería, pues ya luego compro de otras, a ver qué tal. Mira, miren qué bonita se va a quedar. Ay, se me pegó una pinche chancharra, una hormiga. Miren, chicas, ya compramos un ¿cómo se llama? Un tractorcito. Miren, el muchacho nos lo vino a traer hasta la casa. Al que se lo compramos nos lo vino a traer hasta la casa. Yeah.
turn around at, like now go down the road right here? Está bien jovencito el muchachito que me lo trajo. You can go right here and let me push, and if you can get, you can back up. That's our property too. That's not right. So I can pull up there and turn around. Okay. Turn around. Yeah, if you have any problems with it, just let me know. Okay. Either way, this is for you. To the front and turn around over there. What? Go up this next driveway right here and turn around. No, él vino y se lo trajo en caliente, dijo. A ver si nos sale bueno, yeah, man, primeramente. Está bien, jovencillo el muchachito. A ver, ojalá, primeramente Dios que nos salga bueno. Pues él dijo, yo se lo llevo. Ay, negro, ¿se va a meter por ahí? ¿Y si va a pegar? ¿Y no pega la cosa esa? Ay, hijo de la fregada, le va a pegar el tiliche arriba. Y el Maiko, míralo, le encanta tarde chismoso. Oh, sí, mira, no pega. Por eso te decía que si tú le decías que por ahí se fuera, ¿verdad? Y él como que tenía miedillo. Ya nomás se da la vuelta allá y se viene por acá. Allá, mire. No, pues el muchacho para pronto dijo, yo se los llevo. A ver qué tal sale. Pues ya nos hacía falta un carrito. Pero creo que no prende las luces. ¿Sí prende las luces de enfrente? Le viene con la novia. Parece rancheros, parecen rancheros, se dan como de pues aquí. Ahora. Pues hay veces que no sirven. Esperemos que este nos salga bueno y si no, pues ya nos fregó. Ya nos fregaron. El muchacho muy amable nos lo vino a traer hasta acá. Mi carretillota, todo lo que da. Voy a tirar esas, todo lo que me sobró de las plantas, lo que unas raíces que le saqué a las macetas, donde estaban las plantitas y todo eso. Eso lo voy a tirar. Nomás que era noche y no me alcanzó. Miren, chicas, así quedaron mis plantitas. Ayer ya ni les grabé, acabé como hasta las 9 de la noche. Aquí anduvimos, aquí subimos afuera, prendí la luz, estaba bien clarito y miren, ya las van a ver cómo están y a ver cómo se me ponen. Tengo buena mano para la plantada. Les dije que ahora iba a hacer algo diferente y ahora quise ponerle de todo, a ver qué tal se ven. Miren, bien bonitas, me gustaron estas, estos y estas igual. La planté igual, a ver cómo quedan. Se ve bien bonita. Estas cuelgan, se extienden, pero vamos a ver si ojalá y se me dé. Nunca había comprado este tipo de estas. Hoy lo intenté, a ver qué tal. Ni esta tampoco, no las había comprado anteriormente. Pero allí donde trabajo la señora compró la otra vez de estas y se le hicieron muy bonitas. Se esponjan bien, crecen muy anchitas. Se extienden y hacen muy bonita flor. Miren, moradita, bien inscritita. Lavé bien el piso aquí afuera. Dejé la manguera allá afuera porque voy a volver a echarles otro traguito de agua en la tarde. Porque como hace mucha calor. Y lavé el piso aquí porque se llenó de tierra. Por allá tengo mi carretilla abandonada porque voy a seguir con las de enfrente. También voy a plantar las de enfrente de mi cuarto. Y estas las hice igual, casi igual, pero no les puse las que se extienden. Estas nomás son así, miren. Quedaron bien bonitas, todas quedaron muy bonitas. Y ahí están mis zapatos chambeadores porque se me mojaron todos. Anoche que lavé aquí el piso, se mojaron y pues ya. Ahí los puse a secar. Miren qué bonita también está. Y estos tabiques, estos bueno, estos son para hacer como jardín. Me los trajo mi amiga Doña Ana. Me trajo muchos, me trajo aquellos. Y me trajo todos los que tengo en el... Ahí donde está el asador.
Me trajo unos grandes que son para poner el asador, así grandotes, como cuadrados. Ni les grabé ese día, pero ya he venido dos veces a traerme. Me trajo el viernes, no, el sábado me trajo estos. Sí, el sábado, porque me habló el viernes que iban a venir. El sábado me trajo estos y allá tengo más, miren. Nomás que todavía no los acomodo. Ellos trabajan con un americano y le arreglan en los jardines y dice que le salen muchas cosas así de este tipo, cuadraditos, y me los está trayendo a mí. Entonces yo los voy a poner. Hoy me trajo bien muchos. Miren, si ya me trajo muchos, ahí acá tengo también muchos que voy a acomodar aquí. Voy a ir acomodando. Aquellos también me los trajo, todos aquellos que están hasta la orilla. Y les digo que después les voy a mostrar los que me trajo allá. Bueno, dejen, les muestro. Y vieran qué bonito se me... Miren, esta sí nomás le puse poquita, pero esta se va a extender. Y le puse su pajarito. Miren qué bonita se ve esta. Ya ni les mostré las plantas, ahorita voy a mostrarles. La ve bien bonito aquí, miren. Y aquí tengo estas otras. Esta fue un ramo de flores que alguien me regaló. No sé qué fueron, no fueron, creo que avientan la florecita amarilla. Y esta se seca en diciembre y vuelven a retoñar. Estaba en otra maceta que tenía yo abajo, ahí abajo, y la moví para acá. Porque sí, se hace muy bonita. Y le puse alrededor de estas. Estas van a aventar muy bonita flor y extienden, se hacen grandes. Por eso las puse aquí. A ver qué tal se me funciona. Y les voy a mostrar, esas también avientan una flor bien bonita, miren. Les voy a mostrar qué bonita flor muestra este. Miren la flor que echa esta. Bien bonita, preciosa. Y creo que aquella las echa también diferentes. Me encantan estas flores porque avientan flor, pero las avientan a veces, no siempre. También estas avientan una flor bien hermosa, nomás que todavía no les pongo la comida, así para que avienten la flor, les voy a poner, falta eso. Y acá están los de esos que me regaló doña Ana, miren, me los están trayendo. Me dijo, mami, si los quiero, dije, siempre, nomás que estaban bien enterrados, yo los lavé bien lavados. Todavía no quedan bien lavaditos, pero yo los lavé, miren, ese se nos quebró. Y me sirvió aquí, miren, me está trayendo poco a poco, dice que el americano les va a dar más y me los van a traer. Pues hacen su sacrificio, yo les agradezco porque miren qué bonito me está quedando ahí. Y esos son para acá, para afuera. Esos pedazos de piedra, no sé qué serán, cómo se llamen, pero me los está trayendo y ahí puse el asador. Así que le agradezco a doña Ana que me ha estado trayendo cosas así para el jardín. Miren, estas todavía faltan de ponerle la macetita, las florecitas y esas chiquitas que tengo ahí. Y pues tengo bastantes, tengo muchas ahí enfrente, también tengo dos, acá atrás también tengo otras dos. Y voy a seguir acomodando aquí. Pues les digo, miren, terminé de cortar la yarda ayer y me puse con el jardín, así que se me hice bien tarde. Y ya me voy porque Juan me está esperando ya, ya nos vamos a ir a trabajar, chicas. Miren, acá está el mío. Ya nos vamos a ir, mi amor. Ya nos vamos a ir, chicas, ya tengo aquí mi jugo, mi café, mi jugo de limón, de este es como las que les mostré que compramos de la Costco.